Está mintiendo, eso es lo que hace. Lo único que hace. Clovis es el único que sabe cómo reintegrar a Rasputín con sus submentes. ¿Te dijo cómo hacerlo? ¿O te está poniendo la zanahoria delante para que lo mantengas cerca? Recuerdo una cena que terminó del mismo modo. Elizabeth, no has cambiado nada. Seguro que tiene lo que necesitas. No lo he comprobado, pero... Pero es nuestra última esperanza. Elizabeth, por mucho que quieras negarlo, soy tu mejor baza. Que te den. Estoy aquí. Deberíamos hablar más luego. Sin su presencia. Siento que hayas tenido que ver eso. Siempre han sido muy sensibles. ¿Por qué no vamos directos al grano? Tengo una solución al problema de las submentes. El arrogante de tu amigo Osiris me informó de las marcas temporales de Marte. Ventanas al pasado, mundos perdidos en el tiempo. Y resulta que el taller mental de Rasputín está dentro de esa anomalía temporal. Las lecturas indican que los datos de la submente Carlomagno aún existen en el periodo de la marca temporal. Al copiarlos en el engrama, obtendremos fragmentos de código para restaurar a Rasputín. Recupera datos adicionales de las submentes y luego regresa a las instalaciones de Serafín. Te guiaré hasta los nuevos códigos de lanzamiento cuando llegues. Elsie, me alegro de que estés aquí. Haznos un resumen. Igualmente. Mara dice que los soldados del testigo están en Marte y amenazan a la submente, Carlomagno. Pues acabamos con ellos y nos hacemos con Carlomagno. ¿Tan complicado es? ¿Qué haces aquí? Supervisar mi proyecto. El nuestro. Entonces obedece. Ana, tú estás al mando. Por supuesto. Estás en la brecha. Estoy prácticamente segura de que la colmena y los poseídos saben que vas a llegar. Pues no hay tiempo que perder. Toda la arquitectura de la red del estratega está en un estado excelente. Me sorprendes, Anastasia. He hablado demasiado pronto. ¿Por qué se retuercen esos nodos de aumento? Es una infestación de la colmena. Provoca cortocircuitos en los sistemas de las instalaciones. Lengua de la muerte divisada. Apunta hacia ese acólito. A máxima velocidad. Establecido. Número de puerto... Vale, esa era la primera parte. Sesión reconocida. Cifrado de encriptación aceptado. Ya casi está.
a mantenerme a la espera. Buena suerte. Las señales térmicas convergen en tu posición. Deja que me encargue de la puerta. ¿Qué es esto? ¿Quién ha sobrescrito los comandos? Yo. Y parece que la colmena también. Espera. Podría llegar a ser hoy en día. En las manos equivocadas, sería una catástrofe. Y tengo buenas razones para creer que evitaremos que eso ocurra. Torres perimetrales en la zona. Que no te detecten. A máxima velocidad. Supervisión adecuada, la nuestra, este lugar podría convertirse en la nueva sede del poder de la humanidad. Rasputín puede tomar sus propias decisiones. Aprendió a confiar cuando confiamos en él. Nadie tiene derecho a controlarlo. Elizabeth, piénsalo. Un arma capaz de acabar con cualquier futuro oscuro antes de que empiece. Podría.
paso a miles de ellos. Queridas piedras, si no reclamáis ese poder, otra persona lo hará. Vuelvo a mantenerme a la espera. Buena suerte. Concentrándose en Futuro Visión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unos minutos, quizá menos. No es suficiente para piratear la cámara, pero puedo conseguir unos cuantos láseres más. Son de alto rendimiento, Anastasia. Esos instrumentos son delicados. Cualquier daño... ¡Al demonio con estas instalaciones! Guardián, ábrete paso. Para más tarde. Conéctame. Iniciaré la transferencia del núcleo y sellaré las puertas cuando estés dentro. Este caballero atacó la ciudad onírica cuando albergaba a Sabah. Es uno de los más leales a Sith. Bien. Su muerte enviará un mensaje contundente. Posesión. Se instala un alma de la colmena en lugar de la IA del estratega. Los Elixni creen que las máquinas tienen alma. Desde luego, Rojo parece estar vivo. ¡Qué ridículo!
Mira quién va a hablar. No somos una secuencia de lógica inteligente, Elizabeth. Nuestras mentes son humanas. Bueno, la de ella lo es. Sistemas de seguridad del lanzamiento. Todo está listo para comenzar la operación de hoy. Accede a las instalaciones y asegura los códigos de lanzamiento. Hay un contratiempo. Parece que la colmena ha sellado la entrada del búnker que usamos la última vez. Dirígete al tejado de la lanzadera. Deberíamos poder entrar por ahí arriba. Este era Roca. Este era Roca. ¿Cómo? Este era Roca. El hombre. Debajo de la roca. ¿Dónde que me estaban dando? Qué falso es. ¿Qué? ¿Estoy detrás de la piedra? Uy. Mira que la piedra es pequeñita, ¿eh? A ver. No, corre. Corre, insensatos, corre. ¿Dónde? ¿En una cueva ahí o qué? Me matan. Espera. A ver. Muy bien. Fue visto y no visto. Literal. Ese respiradero conecta con el búnker. Destrúyelo y entra. Mucho ruso en Rusia. ¿Perdona? Un salto normal, dice que yo soy cazador. ¿Cómo pretendes tú que salte eso? Ah, vale, que está la... que... Vale, aquí está. Bueno, recio. Recuerdo que Eric dijo algo de que la colmena usaba cristales para mantener sus barreras. Aquí dentro tiene que haber otra.
Estoy escuchando aquí, aquí. Qué absurdo. Es evidente que se trata de un campo de fuerza con... He silenciado al abuelo. De nada. Qué bueno. Tío, que estará. Es que estará bueno, de nada. Dios. El no. ¿De qué color tenía la braga la bruja? Pasaste por debajo de ella. Literal, ¿eh? O sea, pero... ¿Ha reventado? ¿Lo hemos reventado? Sí. Ahí ha reventado. $999,999. Sí, los remates son así. Es muerte segura. Lo que hace es andarte. Bandero. 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 Banderoide. ¿Cuánto tiempo llevo silenciado? ¡Eh! La sala de mando. Ya estamos, tío. ¿Cómo que cuánto tiempo real, llevo silenciado? ¿Quién es el que está hablando? ¿Rasputin? No. Ah, Bopeño, sí, vale. ¿Cuánto? Acaba de terminar de hablar ahora, el tío. Seguramente. ¿Cuánto tiempo llevo silenciado? Falso, tío. Segundo atravesar a la bruja. Vale, vale, vale. Tenemos que estar... Ya sabes cómo va esto, ¿no? Cubrido. ¿Dónde está? ¿Daño? Perra. Tírate, por favor. ¿Tienes tirita por ahí, Pepe? Gracias. Me doblan Didi. La red de seguridad está operativa. No detecto cambios en la arquitectura del sistema subyacente. He conseguido los códigos de autorización de lanzamiento, pero parece que están encriptados. Este método de encriptación es magnífico. Necesitaré tiempo para desencriptarlos. Los lanzamientos tendrán que esperar. Entendido. Mientras tanto, rastrearé algunos de los antiguos búnkeres desmantelados para ocultar nuestras huellas. Porque me acaban de decir que hay un queche en camino. Más vale que nos sigamos aquí cuando aterrice. Los primeros fragmentos se han unido al código de Rojo. El plan es arriesgado, pero... Maldita sea, Clovis, no mentía. Cuando me desperté, no estaba perdida. Era como un sueño, solo mi espectro y un nombre en una placa. Me imaginaba a los Bray usando la razón para hacer el bien. Luces solitarias, explorando la inmensidad. Esa fantasía me llenaba de orgullo. Me modelé a su imagen. Pero no era más que una fantasía, claro. Ya has conocido a Clovis. Es la encarnación viviente del menor de los males. Echo de menos que el riesgo sea una cueva oscura. Peligro o tecnología de la Edad de Oro. Equilibrar ese punto de inflexión fue fácil. Ahora es menos claro. Y el riesgo se mide en la distancia que separa el puñal de Clovis de mi espalda. Sé que tarde o temprano ocurrirá. Pero si eso significa recuperar a Rojo, acepto el riesgo.
Rasputin no solo ha cambiado los códigos de lanzamiento, también ha encriptado los nuevos. Impresionante. Nunca está de más ser precavido con los secretos. Hay información demasiado peligrosa como para dejar que sea de libre acceso. Le he ocultado muchas cosas a mi familia por su propio bien. Comprendo la decisión de Rasputin de hacer lo mismo. Pero eso no cambia nuestro objetivo. Debemos tomar el control de los satélites por el bien de la humanidad. Desencriptaré los códigos de lanzamiento para la estación orbital. Sigue reuniendo datos de las submentes para reintegrarlos en el engrama. Cuando llegue el momento, haremos que Rasputin nos escuche. No importa los secretos que guarde. Pero no escucha. Trato de que me preste atención, de mostrarle las consecuencias lógicas de sus elecciones. Entonces se pone terca. Y cuanto más la presiono, más se resiste, incluso aunque sepa que está equivocada. Hermanas. Lo siento. No debería desahogarme contigo. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos, Elsie? No sabría decirte. Con la cantidad de veces que hemos pasado por esto, parece una eternidad. Pero diría que... años. Años. Y en todo ese tiempo solo te he visto como una hermana dedicada. Ana te conoce desde hace mucho menos. ¿Recuerdas tu infancia? Los lazos que formasteis, la confianza que construisteis. Ella no tiene eso. Ana no puede entender la profundidad de tu amor ni la culpa que arrastras por tus errores. Todo lo que ve es lo que tiene delante. Y eso te va matando. Poco a poco. La miras y un fantasma te devuelve la mirada. Un fantasma al que quieres salvar desesperadamente. De eso se trata, ¿no? Hay que dejar que la gente elija por sí misma. O se corre el riesgo de que tomen un camino aún más oscuro que aquel del que quieres que se desvíen. Y ambas sabemos cómo termina eso. ¿Verdad?